Empieza hablando yo ahora. Empieza. ¿Ya? Ya. Hola, buenas tardes, mis queridísimos. Nos estamos aquí en Hidden Shrek. O Hidden Shrek. Hidden Shrek. Shrek. Vale, pues vamos al lío. Envíame una invitación. Invitición. ¿Sabes lo que? Una invitación cualquiera, que no hace falta. Ahora yo no voy a coger unos cuales. Primero voy a hacer la prueba. De coger. Sí, a ver si se. Ahora cogerás dos de las que te has apuntado y te sale. No sé. Otra cosa diferente, por eso digo yo. Si me sale otra cosa diferente, la chuleta la puta. Tío, mientras no haya payasos, os puedo asegurar que todo el juego. Habrá un skin. Hombre, no va a haber skin de payaso. Vale, todas las que tengáis son de nivel 1, siempre. Ahora soy yo azul. Vale. Ahora soy yo rojo, tío. Soy como Carlos. Vale, todas las que te dan son de nivel 1 entonces. No te pueden dar. Mira, un orbe rojo. Vamos a escogerlo. Mira, ¿esto qué es? A ver, yo tengo aquí una mierda. Vale, esto me ¡Oh! sirve. ¡Qué bueno! ¿Puedo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Pues sí que funciona! Ah, sí. La caga puta. ¡Ah! Tío, qué imbécil soy, me he metido mi propia trampa. Ahí está tu altar. Vea, a ver qué hace la bestia. Va, a ver si entras en tu altar, listo. Te tomas por culo, cabrón. Ya no entro en esa habitación. ¡Hola, puta! Una vez que encuentro el rojo. ¿Has visto a la bestia? No. Pero no ha sido en un pelo, te lo puedo asegurar, ¿eh? ¿Pero has entrado en la habitación esa? ¡Qué va! Pues yo, de momento, no sé qué hará la bestia, no creo que te mate. Pero yo, de momento, voy a meter todos los orbes en... ¡Me cago en la puta madre! ¿Qué ha hecho? ¡Me ha pegado un zambombazo, el hijo de puta! He visto como una especie ¡ay! De nieve, per se. Sí, vale, pues me he metido también en la misma habitación. Vale, la bestia también me pega a mí. Tío. Vete. Te toman por culo. Tío, es que no me... ¡Ah! ¿En tu padre, chaval? ¿En tu padre, en tu vida, en tu hermana? Coño. ¡Ah! No veo ninguna bola, tío, desde hace un rato. Tío, ¿tú no miras los armarios o qué? Claro que miro los armarios. Es una mierda, no encuentras nada. No. Lo veo casi todos vacíos. O sea, vacíos o con tus runas. Mira, aquí está, aquí hay una mía. Le he creado la del altar, otra vez. Josema, ¿qué? ¿Dónde estás? ¡Ah! Pero te he visto también, te acababa de ver, tío. Te acababa de ver con la bola, tío. ¡Qué me asco! Te acababa de ver con el bola. ¡Ah! ¡Es que hago en tu puta madre! ¡Es que hemos abierto el mismo! ¡Ay, la puta! ¡Imbéciles! ¡Hemos abierto el mismo! Es que te he visto abrirle, y la has puesto, digo, tú, pero no es un normal y no te acordabas. Digo, yo no le he dado. Es que hemos abierto el mismo con mi imbécil, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bueno! He hecho una cosa buenísima. Pero no la he podido usar bien. ¿A ti te gustaban
visitar otras dimensiones, Josema. ¡Wow! ¡No! Vale, no. Ese era tu viento, ¿no? ¡Más manda la mierda! ¡Ah! ¡Coño, qué puñetazo me ha pegado! ¡Oh! ¡Maldito! He visto dónde has puesto lo del viento. ¡Ah! ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero tío, pero si porque no estaba. No de la habitación. Pero si no estaba haciendo nada. ¡Ah! Pero. ¿Por qué te parió? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede? ¿Cómo? Tío, que te veo todo el rato. O pero sea, que yo no te veo. Se te ve el orbe, tío. Ya, el orbe vale, pero de normal. ¡Ah! Es con más cuidado. Pero, ¿cómo puede ser? O sea, ahora te acaba de ver. Ahora te tenía delante. Le he dado al botón de asustar y me ha dicho fallado. Yo no te digo nada, pero solo me queda un susto. ¿Me puedo pasar los 4 minutos de la partida? Buscándote. No, pues si te meto otro susto se te anula. ¿Tú pones trampas? Pues no te voy a poner ni una nunca, ¿eh? Pues yo pongo trampas. Tío, ahora estoy asustado. Ahí reside el miedo del juego, en que ahora tengo miedo. ¿Dónde estás, mariquita? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Cómo? ¡Imposible! ¿Cómo lo has hecho? Escúchame, que se escucha. ¿Que se escucha qué? Que solo hace falta concentrarse un poco y te escuchas, tío. No se escucha nada. No se escucha nada. Oh, tío, yo lo escucho. No escucha nada. Anuncio patrocinado por Agua Cabreiroa, la mejor agua. ¿Nos patrocina Le Villa Games al agua? Sí, Le Villa Games controla el agua del planeta. Controlará como mucho el agua de la aldea. El agua de la aldea que nos ve. Pobre familia. Solo les damos agua si nos ven. Estamos ahí todos los años y decimos, o nos dais visitas, hijos de puta, o habrá sequía. A ver qué runas. Tío, ¡oh! No me ha... Qué buenas. No me ha apuntado las nuevas. Muy bien, rusos. Es que ahora tengo mucho miedo. Porque sé que tío, tú me detectas. Es que es facilísimo. Discrepo. O sea, a ver, cuesta un poquillo, pero en cuanto le pillas el truquillo... ¿Qué me coma los huevos? No tengo hambre. ¡Hola! Runa de nivel 3. ¿Otra vez? ¡Pero que no he hecho ni una! Yo he hecho un guardián. Ya. ¡Hala! Toma guardián. Es un cabrón. Tío, me cago en los putos altares. ¿Dónde cojones te has metido, mierda? ¡Pero tío! ¿Cómo? Porque lo estaba intentando coger y de repente me lo quita y digo, mierda. Te estaba viendo, o sea, te estaba viendo con la maldita bola y no se me había cargado el susto. Te estaba viendo con la bola y no se me había cargado el susto, tío. Pero... ¿Y me caigo en mi propio agujero negro? ¡Claro que sí! Creo que he encontrado un hechizo que lo único que hace es delatar mi posición. No tiene ningún otro uso, solo delata mi posición. ¿Ya tienes 12.000? Sí, he encontrado una bola ya.
Y tengo otra, y como todavía no se te ha cargado el susto, pues puedo hacerlo sin problema. Ahora se te ha cargado el susto, ahora hay que tener cuidado. Se nos carga a la vez. No sé qué mierda acabo de hacer. ¡Anda la puta! Hay como... ¿Qué? A ver cómo te lo explico. Hay como pequeños libros escondidos. Sí. Que lo que hacen es recargarte el susto en un momento. Claro. Sí, sí, yo eso lo sabía. Yo los estaba cogiendo. Me cago en... Me has metido oscuridad, ¿verdad? No. Madre que me parió. Apoya, no me ríe. Vale. Te juro que el altar me acaba de spawnear, ¿eh? Estaba justo delante de esa puerta. Tío, yo estaba delante del altar como un puto camper esperándote. Tío, yo estaba haciendo eso. No vale hacer eso, así nos tiramos la tarde. He hecho una nivel 3. Revela el orbe más cercano a ti. Qué guay. Es muy épica. Tío, es que hay un momento dado en que te confundo. Uy. No voy a usar un objeto, decía, me revela el orbe más cercano. Ah, vale, ahí está. ¡Ah! ¡Te revela a ti! ¡Una runa que te revela a ti! ¡Hostia, consagrada! Te he revelado a ti. Es que te he visto como una bola imbécil caminando. Ah, ya. Ya me he dado cuenta. ¡Qué guay! Te he revelado. Esa runa, tío, es buenísima. Esa runa sí que me voy a apuntar la... ¿Qué? ¡No! ¡Mi enemigo puede verme! ¡Ah! Me ha salido una magia, te ataca, tu enemigo puede verte. ¡Cabrón! ¡Ya sí! ¡Ya! ¡Oh! ¿Qué? ¿Te has apuntado cómo se hace, no? No, no, me lo voy a apuntar en cuanto la encuentre. Tengo la de que me spawnea el altar. ¡Tío! ¡No! ¡No vale hacer esa! ¡Está muy rota! ¡Deja de hacerla! ¡Tío! ¡No vale! ¿Cómo se hace? Yo tengo que intentar hacer los máximos puntos posibles hasta que me pilles. Eso da igual, Ángel. No. Si tengo muchos, lo que me pilles no hace más que darte un montonazo de puntos. Pero si aún así tengo más, y te gano por 5000 y pico. Te gano por bastantes puntitos. ¡Tío! Es que ese armario estaba cerrado cuando yo lo he visto. Pero yo podría haberme ido. A ver. Tío, no, es verdad, son demasiados puntos. ¡Me encanta esta runa, tío! No vale, es muy injusta esa runa. Vale, ya sé cómo es la runa, me la voy a apuntar. Mierdas. Vale, esto, esto y esto. Vale, ¿quieres que empiece el juego? Empieza el juego. Vale, venga, uno para uno, sin camisa. Seguro. A ver, tengo las tres que necesito. Sí. Yo también. ¿Pero esas son solo las runas que puedes ver tú? Sí. O sea, tú y yo no tenemos las mismas. Pero se ve que el símbolo sigue que es el mismo. Sí. O sea, los tres símbolos están siempre. O sea, me refiero a que siempre puedes...
cago en la puta. Voy a probar. Es que eres un cabrón, vas a venir a por mí ya. Hombre, no. ¿Te parece? Es que no va a ocurrir. Mierda, se ha pasado el efecto. ¡Mierda! ¡He fallado! ¡Me cago en la leche, he fallado! Vale, vamos a cambiar de runa. Va, esa no vale hacerla. O sea, vamos a jugar normal, o sea, esa no vale hacerla. Vale. Podemos encontrar la... O sea, encontrar las cosas y todo, pero esa runa no vale hacerla. O sea, pero sí, si te sale que sea sin querer, o sea, no vale hacerla aposta, en plan, buscarlas aposta. Es que yo lo que hago es eso, o sea, yo no busco nunca una runa en concreto. Yo cualquiera. La primera que salga. Tío, es que esto es una putada. ¡Hola, puta! ¿Qué tazo me ha pegado el esqueleto de mierda? ¿Dónde andas, minero? No estás haciendo nada. ¿Estás haciendo algo? Tío, estoy buscando putos orbes. Experience. Primero tengo que. Primero que. Tío, que no encuentro mi puto altar. Yo lo he visto antes. Pues dime dónde está. No. A ti ni agua. ¿Qué te has comido? No me he comido nada. Oh, he encontrado una runa que estaba buscando desde hace rato. ¡Que no busques runas! ¿Qué? ¡Ese es un cabrón! ¡Oh, he fallado! Pero, tío, es que no estaba muy, no estaba cerca. He fallado. Tío. Hasta luego. Pero he fallado. Pero no le he hecho aposta, o sea, le he hecho sin querer. O sea, te prometo que la he hecho sin querer. He cogido dos, he tenido la de la tranquilidad y se ha hecho la otra, porque he encontrado otra y me dejó fusionarla. Ahí está. Más puntitos. Tiene que haber también objetos escondidos, en plan cintas de vídeo, cosas así. Que las coges y te dan nuevos desbloqueos. Pero yo de eso he encontrado uno y gracias. ¿Tú sabes lo de...? ¡Ah! ¿Cómo me has visto? Tío, no sé, has aparecido de repente. ¿He aparecido? ¿Has aparecido? ¡Ah! Si le das a Shift, corres y se te ve. Si le das a Shift, se te ve. ¿En serio? No sirve de nada. O sea, si le das así, vas más rápido, pero se te ve. Agujero negro. Pero bueno, lo voy a usar. Luego me dice para qué sirve. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? Pues que he hecho una runa de nivel 3, Vapor War. ¡Mierda, tío! Es la misma, tío. Tío, no hemos dicho que no para hacerla. Pero que la he hecho sin querer. Pues apúntatela. ¿Para qué? A ver, si la. A ver, no vale hacerla aposta. Si la haces sin querer, adelante. ¡No! ¡Mi monstruo! ¡Qué imbécil soy, tío! Me metió en la habitación de mi propio monstruo. Por suerte, el laberinto este es fácil de hacer. Pero pierdes muchos puntos. ¡Ay, no!
¡Me cago en tu puta madre! ¿Pero cuándo desaparece el esqueleto? Pues nunca. ¿En serio? No sé, a lo mejor no se va nunca. Estaría guay, no se fuera nunca. ¿Qué tantos puntos en un momento? Esa es. Voy a perder. Uy, no me reflejo en la televisión. ¡Oh! ¡Una nueva! ¡Oh! ¡Nivel 3! ¿Una nueva cuál? No sé. Se ha puesto una cosa ahí en medio. A ver, ven un momento al pasillo. Que quiero ver qué hace. Ah, vale, ya sé todo cuál dice. La has pisado. Has pisado una runa de visibilidad. Ah, cuando pisas esa mierda se... Sí, en cuanto la has pisado te has puesto visible. Venga, toma victoria, chaval. Toma paliza. Te la comes. Te la comes. Bueno, pero te gana varias veces. Tú solo me has ganado unas pocas. Las mismas, más o menos, Pero, mira qué paliza. Madre mía, mira qué paliza. Compara. Eres un mierda. Vale. Mira, paliza. Está la última, Ahora voy a intentar yo mirar a ver de qué cojones es la runa esa. ¿Cuál? Lo voy a poner en mitad del pasillo y luego tú pasas por encima, a ver qué pasa. Pues o no pasaré por encima. Que me revela, nada más, que me sale. No. Esta ya la tengo. Yo tengo tres runas de nivel 3, me falta solo una. A ver. Una mierda. Igual. Vaya basura. Que no está la que yo quiero. La única que veo así útil es la que asusta. El resto son todas bastante en mí. ¿Dónde la mierda? ¿Dónde estás? Minerito. Onda, mira. Dos bolas. Como las que tengo aquí colgadas. Más pequeñas. Te puedes atragantar con ellas si quieres. Tío. ¡Tío! ¡Que eso no vale! Lo he hecho sin querer. Tienes mis cojones, Misco. ¡Cocu! ¡Ah! ¡Rambo otra vez, tío! Maldito cabrón. No, tío. Ya. Te juro de verdad que las estoy haciendo sin querer. Tío, no vale, me vas a soltar. No. ¿Dónde estás? Ah, vale, ahí. Están lejísimos. Esto tenía que pasar ya el efecto. No, creo. Ahora es cuando aparece un escudo. Un batallón de squads americanos en nuestras puertas. Ya ves. Tío. Todas sin querer. De verdad, por poco que me creas, las estoy haciendo sin querer. Pues tío, no los busques. Me están saliendo sin querer. Coge más triángulos. Con el triángulo la haces. Ahora sí que lo he hecho yo sin querer, ¿eh?
¡Ah, qué cabrón! ¿Has hecho? ¿Me has puesto oscuridad? ¡Sí! ¡No te sirve de nada el poder! ¡Porque he hecho oscuridad! ¡Qué parió, cabronazo! ¡Gózatela! ¡Gózatela! ¡Gózala! Ya se te ha acabado. No dura nada. ¡Oh! ¡Mierda! He abierto mi propia puerta. No vale hacer ese sonidito. Sabes que me pone nervioso. No, espérate, voy a hacer la de... Ese no me pone nervioso. Esto es el gobernador. El gobernador es el mejor malo del mundo. Chaval, no has visto a Negan, no sabes nada. El gobernador es mejor que Negan. Tío, no puedo jugar así, espérate. ¿Te va lag? No es que me vaya lag, es que no sé qué está pasando. Ay, esto es peor. Eres un cabrón, más escondido en los orbes. Sí. Tu altar está en mitad del pasillo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo has hecho? Porque, tío, me dices, tu altar está en mitad del pasillo. Ya estaba, estar pero esperando. Si, pero, ¿cómo has sabido que estaba ahí, justo ahí? Yo qué sé. Si solo... Digo, está aquí. No hace falta que esté delante tuya, ¿eh? Que va, pero si yo lo tiro y no. No. Si lo tiro y si no estás delante mía, no funciona, ¿eh? No es justo, tío. Estamos en tensión, ¿eh? Ay. Ahí está mi altar. Es que no necesito más que asustarte o dejar que las cosas pasen. ¿Antes de morir? ¡Jo puta! No, no, no va a ocurrir. Fue el tiempo. ¡No, tío! Te tenía delante. Estaba esperando a terminar la puta canción. Levi wins. Levi wins. Levi wins. ¡Levi wins! Madre mía. Yo consigo un nuevo algo. Un cabrón. Pues nada. Aquí termina esta ya recompilación de los mejores sustos y de los mejores todo. Así que nada, feliz Halloween y esas cosas que se dicen. ¿Sabes cuándo vas a pasar tú el Halloween? ¿Eh? Editando el vídeo. Sí, por desgracia sí, pero luego me voy. Ah, tú no, tú eres un mierdas. Tengo que estudiar, tío. Soy un buen estudiante, no como tú. Yo hago más, yo estudio. Mico de los cojones. Eres químico solo por cobrar 3.000 euros de mierda, mía. ¿Qué? Solo por cobrar 3.000 euros de mierda, ¿no? 3.000, perdón, chaval, cobraré mucho más. Además, iré a simposios y las cosas. Venga, pues. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.